familia bonita. ¡Ay! Bueno, hoy es martes. Martes 20 de febrero. Llevo ya unos días desde el último vlog que hoy hice, que era de San Valentín. Llevo 5 días sin grabar nada, porque tampoco ha pasado nada interesante en mi vida. Hemos estado, pues eso, en la lucha diaria. Y nada, hoy quiero organizar un poquito lo que son los cinturones y los collares, porque no sé vosotras, pero yo tengo collares ya del año la nana, que tiene ya perfectamente 10 años o más. 10 años por lo menos. Y ya pues son feos y demás, o están deteriorados. Algunos que otros quiero guardar porque tienen un valor sentimental, como collares que, por ejemplo, me regalan mis alumnos y demás. Entonces eso, aunque estén ya feos, los guardo por el valor sentimental que tienen. Pero quiero hacer una limpieza. Más adelante haré también una limpieza de pendientes. Aunque pendientes no tengo tantos porque los que se me van estropeando, pues los voy desechando. Esto, por cierto, que os dejaré la marca, me han salido buenísimos. No sé si me costaron 10 euros o así. No es de Billie Bijou, es de otra marca que hay en el Corte Inglés, de esta sí que es bisutería. Y la verdad, que estupendo, no se me han puesto feo ni nada. Hago así porque tengo aquí el espejo. Y bueno, hemos estado en el Corte Inglés porque yo ayer que estaba así bicheando, buscando así rebajitas y demás, porque quiero ir cambiando, que ya sabéis, aprovechar con las rebajas, porque yo no he picado al principio lo que os enseñé hace tiempo. Hace ya bastante, por lo menos a principios de febrero, que compré la chaqueta, el pantalón así como de piel y demás. No he vuelto a picar con nada. Luego ya Manolo me regaló el maquillaje, me regaló el vaquero, pero no he comprado más cosas de rebaja. Entonces ahí estaba aburrida, estaba mirando distintas páginas y me metí, tengo la aplicación del Corte Inglés, y me metí y vi unas botas que me gustaron mucho, de la marca Chica 10, que me gusta mucho, es una marca así malagueña. Y me gustaban mucho las botitas porque de 59 y pico euros se quedaban en 24. Así que he ido a probármelas, como habréis visto los clips que os he puesto antes. Y me gustaban, son muy bonitas, me gustaban como me caían. Pero en la parte de atrás del pie, en lo que es pie-pierna ya, ahí estaba la costura y me molestaba. Y también las que me gustaban más eran las que son así como de plataforma, que tenía la caña más alta, y también me molestaba un poquillo. Así que la verdad, se quedaban 24 euros una y otra 26, se quedaba bastante bien de precio. Pero al final no me la he traído porque yo me conozco y sé que cuando me compro un zapato que mi primera impresión no me dé así, no me siento yo cómoda, sé que al final no me lo voy a poner. Así que al final no me lo he comprado. Pero estando allí, vi unos tenis que me llamaban la atención siempre que pasaba. Y al final me he traído el mismo modelo, pero en otro color así más new, que ya habréis visto los clips. Porque me iba a traer las rositas que había, la zapatilla que había que allí, pero luego lo he pensado mejor. Bueno, lo voy a enseñar, voy a enseñar. Me he comprado esto. A ver, que lo saque. Me he comprado esta marca, Chica 10, este modelo. Por si quería hacer una captura de pantalla, lo que sea. Costaba 59,99 y se me ha quedado en, ¿cuánto? En 30 euros. Aquí estará. Sí, en 30 euros. Bueno, me he comprado esta zapatilla. Al final la vi también, eso ya la vi después, la vi también en verde. Verde y como un color teja, muy bonitas también. Y las rosas que me he probado así con más colorinchi, que eran muy bonitas. Pero al final me decidí por esta porque son un color así beige. Es un básico, esto te lo puedes poner con todo lo que tú quieras, que va a quedar bonito. No te vas a cansar tanto. Y queda muy bonita puesta, sobre todo es muy cómoda, que eso es lo que ya me probé antes las otras botas y dije yo, uff, la caña que me molesta, no sé cuánto, son rígidas.
y no me convencía. Me probé esta y digo, uff, al final te compro las zapatillas, así ha sido. Bueno, son así muy bonitas, me gusta mucho cómo tiene la suela, así, es original. Y ya os he dicho que estaba tentada por comprarme la que era de color hinchi rosa y eso, que era muy bonita. Luego ya cuando compré esta, vi que había el mismo modelo, pero en verde y en color verde y color así como teja. También era muy bonita. Y ya no sabía si descambiarla, digo, no, me voy a comprar esta, porque esta pega con todo, con rosa, con beige. Es así discretita, como yo digo yo. Y te va muy bien con todo. Y así pues renuevo un poquito la zapatilla blanca, que también me la seguiré poniendo, pero la utilizaré más pues cuando quiero ir a andar y demás. Y está más un poquito así más mona con los vaqueros y demás. Por 30 euros creo que está bastante bien. Son muy bonitas y muy cómodas. Y aquí está la otra. Había una muchacha que me las vio y al final ya se llevó las rosas. Yo estuve tentada también ir a las rosas, pero luego pensé mejor, digo, no, esta es más discretita, más ponible, te cansas menos de ella. No sé, me ha gustado mucho. La veo así muy bonita. Y ya está. Esto es por aquí. Digo, anda, que yo iba buscando unas botas así muy chulas y al final me traigo otra cosa. Pero es lo que pasa, lo que pasa. Porque luego tengo un montón de zapatos puestos en Vinted para venderlos porque me duelen a mí los pies. Y muy bonito y todo, pero no me las pongo. Y luego también quería también comprarle a uno unos unos calcetines, porque los que tiene son estos así muy finitos, porque él ya no quiere calcetines altos, quiere estos que los tobilleros, que casi no se le vea con la zapatilla. Ya sabéis cómo son los adolescentes, les gusta el pantalón, cómo se lleva el pantalón un poquito más para arriba, que se le vea un poquillo de tobillo, y los calcetines así cortitos. Así que le he comprado esto de la talla 40-46, él tiene un 40-41, un 41 tiene ya. Y estos son así como acolchaditos, como los que yo me compré la otra vez, que os enseñé también, que a mí me gusta mucho, se nota, ¿no?, que me gusta mucho la marca Fila. Son como acolchaditos, absorben mucho el sudor, porque últimamente las zapatillas le huelen un poquillo. Y digo, tiene que ser los calcetines, que en efecto son así, que no absorben el sudor bien. Así que le he comprado esto para renovarle un poquito los calcetines que tiene. Y trae unos blancos, no lo voy a abrir porque quiero que lo abra, ¿eh? Unos blancos con los de estos en gris. Uno azul marino y blanco. Que pone aquí Fila. Esta sí, Fila de submarino. Uno gris, otro gris más oscurito. En fin, calcetinito que le va a venir muy bien. Y al final pensaba que costaban 7, son 6 pares, que costaba 7,99 euros. Y me dice el muchacho, no, pues marca 2,90 euros. Digo, trae para acá. Estuve tentando de comprarle otro, pero digo, no, vaya que de pronto la oferta se pierde. Diga, no, es un error. Digo, ah, sí, bueno, pues, sí, sí. Y ya está, pues ya calcetinitos para él, para que le absorba bien el sudor y que esté cómodo y presentable. Y ya está, chicas. Hoy yo tengo que duchar, arreglarme el pelo, en fin. Quiero también darle un poquito a los baños. Quiero también organizar un poquito lo que es, yo he dicho, los cinturones, los collares y demás. Así que os grabaré algo cuando me ponga a hacerlo esta tarde. Y un poco más, chicas. Ahora vamos a comer otra vez cuscús. Os juro que comemos más comida. Ayer comimos salmón, otro día hemos comido pasta. Pero hoy hemos llegado tarde. Y dice Manolo, hay hamburguesas que se van a cumplir. Y digo, pues, ¿y qué le ponemos al lado? Digo, mira, pon un cuscús que nos gusta a todos, porque al niño no le gusta una coliflor. En fin, ya sabéis, los niños de hoy. Los niños de hoy no, porque yo también era mala para comer de chiquitilla. Mi madre también pasó conmigo lo suyo. En fin, que os estoy contando mi vida. Que vamos a comer cuscús con ellos, con hamburguesita de carne de pavo, y yo con hamburguesa así de calabacín. ¿De calabacín es? De calabacín, no, de berenjena de Mercadona. Y ya está, chicas. Nos vemos dentro de un ratito. Buenos días, familia bonita. Bueno, no enseño la cara porque estoy fatal. Estoy en modo sanfarrancho de combate, como digo yo, de limpieza. Y bueno, hace mucho tiempo que estaba rumiando la idea de organizar un poquito
lo que es la parte de interior de los armarios, sobre todo el tema de joyerío, como digo yo, que aquí por estas perchitas, no sé si las veis, ¿veis esas perchitas que tengo ahí? Las tengo colocadas en la puerta y ahí pues yo coloco cinturones, collares, horquillas, en fin, tanto en esta puerta como en esta otra. Y muchos de estos collares pues están feos, están, se le ha ido el color o están antiguos. Me da mucha pena deshacerme de ellos, pero la verdad que están aquí sin pena ni gloria. Así que voy a seleccionar los que más me gusten, los que estén mejores, y los otros pues los guardaré en una cajita, pues no sé, para un disfraz, o si están muy mal, pues los tiraré directamente. Así que esto es lo que voy a hacer. Voy a organizar esta puerta. Ahora enseño la otra. Que es lo que tiene principalmente, como ya he dicho, son collares antiguos, que están, algunos están un poquillo estropeados, flores que tampoco me voy a poner ya, en fin. Vamos a hacer un poquito de limpieza así de bisutería. Y en esta parte igual, está igual, ¿veis? Tiene muchos collares que no me pongo. Muchos no están mal, pero otros ya, no sé. Lo guardaré para un disfraz o veré si alguien los quiere. Pero tengo muchos collares aquí que muchas veces los pongo con los nuevos y al final pues no veo ni los nuevos ni los antiguos. Y no sé ni lo que tengo. Muchas de estas cositas son recuerdos de regalito y demás. Por ejemplo, es un regalito de una madre cuando estaba trabajando en la guardería. En fin, tengo que ver qué me voy a poner y qué lo voy a desechar. Y nada. ¿Veis esta mascarilla que me la compré cuando la pandemia no la llegué a usar? En fin. Son un montón de cinturones de ropa que muchas veces se los quito porque prefiero a lo mejor otro tipo de cinturón, pero como están aquí me pueden servir. Así que voy a intentar hacer un huequecito en algún cajón y organizar los cinturones. Veis, este es muy bonito. Lo que pasa es que como no tiene aquí ningún cacharrillo este para hacer agujeros, la verdad es que no aguanta mucho la cintura. Mira qué bonito es, pero veis, se deshace muy rápido, entonces es un rollillo. Sí, podría ponerlo así. Bueno, veis, ya no me acordaba de estos cinturones ni de estas cositas. Y esta muñeca es una muñeca para poner otro cinturón. Te digo, no tengo cinturones y luego tengo. Esta muñeca se la compré a una mamá que la hacía muchos años, porque su niño estaba malito y demás, y estaba ella buscando ayuda económica y la hacía, y yo le compré dos, una para mí y para mi sobrina. Y sirve por eso, para poner horquillitas, poner gomillas. En fin, era muy bonita. Me la quiero deshacer de ella. Más cinturones que no me acordaba ni que los veía. Fijaros la pecha de cinturones que tengo. Y yo decía, no tengo cinturones, no tengo cinturones. Pues tengo todos estos cinturones. ¿Veis? Por ejemplo, este ya está destrozado por ahí.
sea que este tendré que desecharlo. En fin, voy a seguir, chicas. Están los organizadores despejaditos. Voy a limpiar un poquito la puerta y creo que aquí voy a poner todos los cinturones que tengo y aquí algunos collares. Este organizador, que también tiene un montón de cosas aquí que ya no uso, no sé si ponerlo aquí para ver lo mejor los collares. Y aquí tengo también para colgar. Así que voy a ver lo que tiro, que también tengo aquí cosas bastante antiguas que ya no me las pongo. O sea que me dan lástima estas cosas tirarlas. Pero vamos, para algún disfraz, para algo. En fin, bueno. Voy a ver. ¿Qué es lo que hago con estas cosas? Lado, pues en este cacharrito que lo tengo de hace ya años luz, he organizado los collares. Así han quedado. Creo que de esta manera pues lo encuentro más fácilmente y no se enredan entre ellos. Y aquí detrás he puesto los de verano, a ver si puedo sujetar la puerta. Aquí detrás he puesto los de verano y ya los sacaré en verano hacia aquí delante. Pero creo que aquí se queda así mucho mejor, más organizadito y mejor. Y aquí todas estas cositas pues las voy a tirar porque tiene el color feo, porque ya no me gusta, en fin. Estas cositas las voy a desechar. Bueno, y este otro armario he puesto aquí pendientes y pulseras. Tengo que darle otra vuelta porque estos pendientes ya yo no me los suelo poner, pero mejor me los pongo para un maquillaje o para hacer un reel, un short, pero no suelo ya ponerme estas cosas. Este, por ejemplo, sí, para la feria. Son cositas ya que no me pongo, pero a lo mejor para un disfraz, lo que sea, pues sí me puede venir bien. Así que lo dejo aquí, aunque también hay cositas que tengo que tirar. Ahora que estoy viendo, este está aquí como ladeado. Esto es de plata, tengo que limpiarlo, en fin. Bueno, estas son cositas para las gafas. Pero más o menos ha quedado así.